Si es que ya no saben qué hacer para ganar una Champions. De blanco el próximo año el Barça, segunda equipación, para ver si rascan algo en la mayor competición y mejor competición de la historia y del mundo, que es la Champions, de la cual el rey es el Real Madrid. Todo eso si les invitan, que yo sigo pensando que no. Y si al final es que sí, pues será una locura. Me parecerá a mí, pero vamos, el ir ahora de blanco, que ya se había hablado en su día... Y parece que se ha confirmado, no de forma oficial, pero enseguida te cuento por qué esto va a ser así. Pues es una cosa surrealista más de ese club, que se ha plegado a lo que dice la marca, porque es la que paga y como andan tieso, pues mira. De eso vamos a hablar y también de un autozasca épico de Maldini, con tal de no reconocerle a... Primero de llevar razón a huevo y de no reconocerle el mérito a Vinicius, ¿eh? Te lo voy a enseñar enseguida. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal cómo estamos? Si hubiese sentido del humor, el Barça el próximo año saldría con una camiseta, se lo olvidaría de Spotify, pondría aquí Negreira, ¿eh? O algo así, ¿no? O por ejemplo, una camiseta con, que ya la hemos visto en algún meme, ¿eh? Con vestidos de presidiarios, ¿no? O de árbitros directamente. En la Copa del Rey el otro día un tío muy gracioso con la camiseta del árbitro ponía detrás Negreira y nada, echándole ahí buen humor a un mundo del fútbol en el que falta esto. Estamos viendo cada cosa surrealista que ya o nos la tomamos con humor o estamos perdidos, ¿no? Porque hay cosas terribles que estamos denunciando todos los días, pero bueno, hay que echarle ahí un poquito de guasa. Como guasa le ha echado el Barça, quizá porque no haya tenido otra elección, ya que aquí la marca paga, la marca manda. Y pasa en la mayoría de los equipos, ¿eh? Pero más si tu club está tieso, pues oye, tú tragas y ya está, ¿no? Bastante tiene Nike con y Spotify y todos los patrocinadores del Barça con comérselo de Negreira y la ruina y todo esto, ¿eh? Bastante tienen. Bueno, esto ya digo, se había dicho en su día que podía ser así, pero no ha sido más o menos oficioso que no oficial, esto será oficial hasta que una web especializada en equipamientos deportivos no la ha publicado, y estas son las imágenes con los colores del Barça solo obviamente en el escudo, en los ribetes de las mangas y en el pantalón y en las medias, y este es el chándal de entrenamiento, ¿no? Es que es de coña, macho. A ver, yo no, nunca voy a renegar del blanco, pero claro, el blanco que me lo mantengan pulcro, que no me lo ensucien con el escudo del Barça. Algún barcelonista diría lo mismo: oye, es una camiseta blaugrana, que no me lo ensucie con el escudo del Madrid. Todo lo contrario, le estaría dando aquello brillo, ¿no? Ilustre, pero aquí no es el caso. Es una cosa extrañísima ver así una equipación del Barça, pero mira, chico, lo más gracioso de todo esto es que pasa en un momento de absoluto surrealismo en torno al Barça, y esto es una cosa más. Hemos visto aquí en la camiseta del Barça, que era una cosa sagrada para ellos hace mucho tiempo y que solo la iban a ensuciar un poco, si se puede decir así, que eso además tiene una segunda lectura con UNICEF, ¿no? Perdidos de vista lo de UNICEF, Europa, el jefe de los árbitros, el responsable de UNICEF, todo aquello. Ya hemos hablado de ese tema. Y entonces vendieron aquello de no, solo vamos a poner, la primera vez que vamos a escribir algo en la camiseta del Barça, UNICEF, ¿no? Ah, pero es que hemos visto últimamente Motomami y no sé cuantitos, y ahora esto, ¿no? La camiseta blanca para darle todavía más surrealismo. Bueno, pues nada, vamos a ver qué hacen este próximo año y en qué competición están. Lo de Maldini. Le preguntan si es mejor Haaland o Vinicius. Y atención a su explicación. Haaland. No, Haaland. A mí me parece que Vinicius... El otro día me preguntaban si me parecía mejor Vinicius o Mbappé. Me parece mejor Mbappé. Pero, creo que en este momento concreto de la temporada, es decir, justo ahora, en mayo de 2023, justo ahora, llega en mejor forma a este tramo de la temporada Vinicius que Mbappé. Pero Haaland... Coño, por lo menos. Haaland es otra cosa. Yo creo que Haaland ahora mismo es el jugador más determinante del mundo. O sea, no hay duda, porque es que al final, aquí el fútbol, es que esto es meter goles, y es un tío que lleva 35 goles en la Liga, y no sé si son 8 en Champions. O sea, el jugador que marca la diferencia marcando goles es el más determinante. Vinicius... Atención con esto.
el jugador que marca más goles es el más determinante. Ese es el más determinante del Madrid, pero el más determinante del mundo ahora mismo es Erling Haaland. Y según ese razonamiento, pues está bien, claro. O sea, Haaland lleva más goles que Vinicius, menos asistencias, pero si sumas asistencias y goles, lleva más que Vinicius. Está teniendo un montón, pero lo del noruego es impresionante. Vale, ok, bueno, si ese es el criterio, perfecto. Pero este Maldini es el mismo que decía que no metía a Cristiano Ronaldo en su top 5 histórico porque el fútbol era más que goles. Y ahora resulta que para explicar por qué Haaland está por delante de Vinicius en cuanto a jugador decisivo, el más decisivo del mundo, es porque el fútbol son goles. Y antes, para lo de Cristiano, es porque hay que aportar más que goles, hay que ser especial en algo, hay que generar más fútbol, ¿no? O sea, ¿veis la contradicción? Pero es que además se ha contado el cuento ese siempre de que Cristiano eran solo goles, ¿sí? Cristiano Ronaldo es el máximo asistente en la Champions League con 42 asistencias y en la Liga está en la posición cuarta, la Liga que la abandonó hace 5 años, con 88. Jugando muchos menos años que los tres que están por delante de él. En cuanto a la grandeza en la historia del fútbol, máximo goleador de la historia de las selecciones, todo eso es verdad. En cuanto a... por cierto, que Pelé metió más de 1000 goles también, ¿eh? En cuanto a la dimensión en la historia, en los libros de historia del fútbol, creo que están por delante, para mí, Cruyff y Di Stéfano. Se podría empezar a discutir esos dos, lo admito, y desde luego para mí... Sin discusión, o sea, no es que ni discuto de eso, o sea, me parece que lo tengo clarísimo. Pelé, y ya por supuesto Messi, y el número uno, el más grande, que es Maradona. Eso es lo que pienso, amigos de Mundo Maldini, y disfruto mucho viendo jugar a Cristiano, y me parece un fenómeno. Es más, me parece que desde el punto de vista de la profesionalidad, no es que sea intachable, es que es el mejor, porque con la edad que tiene, lo que sigue haciendo es gracias a una profesionalidad tremenda. Pero en cuanto a talento, muchas cosas, y en cuanto sobre todo a la historia, a mí me parece que estos están por delante. ¿Lo veis? ¿Goles? Nada, Pelé también hizo muchos. O sea, ¿cómo minimiza el tema de los goles cuando a él le interesa y cómo le da la importancia para comparar a Haaland con Vini? Porque también en la comparación de los Maradona, Cruyff, es que pone por delante a Cruyff, ¿eh? Pelé, el mismo Di Stéfano y tal, con respecto a Cristiano, habla del talento y habla de la historia. ¿Talento e historia? Es que Cristiano tiene un San Benito de que no tiene talento porque es muy profesional y porque todo lo que es lo ha entrenado, pero no tiene talento, ¿no? O sea, ¿e historia? O sea, Cristiano es el máximo goleador de la historia, de la mejor competición a nivel de clubes de la historia y del fútbol, que es la Champions, y el máximo asistente también, y no ha hecho historia Cristiano, y también con su selección, ganando una Eurocopa contra todo pronóstico. Es que eso también se puede aplicar a lo de Vini Haaland. ¿Quién tiene más talento a nivel regate? Talento puro, ¿eh? Porque Haaland es una bestia, me flipa Haaland, ¿eh? Talento puro. ¿Quién es mejor, Vini o Haaland? Talento puro, ¿eh? Vinicius, por favor, de la escuela brasileña. Haaland es de la escuela noruega. O sea, es que eso, encantándome Haaland, ¿eh? Pero ya no solo eso. Historia también, o historia de los dos en la carrera que están empezando. Vini ha metido un gol en la final de la Champions. Haaland no. ¿Por qué ha jugado con el Dortmund? Bueno, ¿y qué? Pues que se haya merecido jugar con otro club que haya podido estar en una final de la Champions. ¿Entendéis ese doble rasero cuando le interesa, no? ¡Ay, Julito! Dame otra razón, anda, y convénceme más. Aunque esa no está mal, pero no la utilices luego para hacerme otra clasificación que, por lo que sea, te viene mejor. Que os vaya muy bien. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Sé que Mourinho y Xavi Alonso se han enfrentado en Europa League. Sobre eso hablaré en el siguiente vídeo, porque creo que con el abrazo es una imagen que nos pone mucho a los madridistas, por el pasado Mourinho y por el que yo espero que sea el futuro, y lo antes posible además, Xavi Alonso. Nos vemos en el siguiente. Chao.